Fat drum. Fat beats. Fat beats. Stick 'em. Ha ha ha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del Estrella Damm Masters de Padel del World Padel Tour. Estamos aquí en este lugar especialísimo como es Platea. Queremos saludar especialmente, bueno, pues a toda la gente que ha venido aquí a tomarse algo y que se ha visto sorprendida por esta pantalla gigante y por esta presentación del World Padel Tour, del Estrella Damm Masters Finals. Y, por supuesto, quiero dar un saludo especial también, veo por ahí arriba en la coctelería Palco, a la que luego subiremos todos a charlar sobre pádel, a los patrocinadores, me parece ver por ahí a José Luis Serrano, a Federico Segarra de Estrella Damm, también a Javier Porras, en fin, a todos los amigos e invitados de esta presentación. Luego, repito, estaremos con ellos. Estamos aquí para presentarles a los jugadores y para presentarles esa gran competición, la gran fiesta del pádel a nivel mundial. Los aficionados y seguidores del pádel ya no entendemos la Navidad si no es como previo esa reunión de los mejores jugadores y jugadoras del mundo que, como digo, a partir del día 17 podremos disfrutar en el pabellón número 12 de IFEMA. Deporte en estado puro, puntos inverosímiles, las mejores, los mejores, el Gran Masters, el Gran Estrella Damm Masters Finals. Baby, what?
Bueno, pues este maravilloso espectáculo va a tener su punto culminante dentro de nada y vamos a tener la suerte de disfrutarlo aquí en Madrid, en IFEMA. Vamos a comenzar ya el sorteo. Van a estar las mejores parejas del mundo, tanto a nivel femenino como masculino, y vamos a empezar precisamente con las chicas. Vamos a ir presentando a las parejas para luego realizar el sorteo de emparejamientos de ese Estrella Damm Masters Finals. Vamos a llamar en primer lugar a una pareja debutante en el Masters, Marta Ortega, Lucía Sainz, pareja número 6 del mundo a nivel femenino. Adelante, una pareja. Están Marta Ortega y Lucía Sainz, pareja que, como digo, va a debutar en este Masters. A continuación, Carolina Navarro, Cecilia Reiter, una pareja clásica en el mundo del pádel. Carol, Cecilia, un aplauso, por favor. Ahora van a llegar, pero antes quiero, por favor, allí está toda la gente del pádel. Vamos a ver, cuando pedimos aplauso, a ver cómo es el aplauso, a ver. No, no, un poco más, a ver, un poco más. A ver, esto ya empieza a ser un poco más. Bueno, pareja número 4, Cata Tenorio, Marta Marrero, aplauso. Esa celebración tipo cristiano que nos ha hecho ahí Cata. Pareja número 3 este año, Elia Matriain, Pati Yaguno, aplauso. Pareja número 2, aplauso ahora para Iciar Montes y Ale Salazar, Alejandra Salazar. Por último, vamos a recibir a la pareja número 1 del mundo que se estrena este año, las hermanas gemelas Mapi Sánchez Alayeto y Majo Sánchez Alayeto Aragonesas.
Bueno, pues aquí tienen ustedes nada más y nada menos que a las mejores jugadoras del mundo de pádel. Y vamos ahora a realizar el sorteo para saber cómo van a quedar emparejadas en ese Estrella Damm Masters Finals. Para ello, para realizar el sorteo, vamos a contar con la colaboración y pido que venga aquí al escenario el director deportivo del World Padel Tour, Gonzalo de la Herrán. Gonzalo, por favor, si eres tan amable. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco cómo vamos a hacer el sorteo. Bueno, vamos a iniciar el sorteo con el cuadro femenino, que es un poquito diferente del masculino, que veremos un poquito más adelante. Participan 6 parejas, como habéis podido ver todos. Las 2 primeras parejas, la pareja número 1 y pareja número 2, están exentas de la primera ronda, correcto, con lo cual vamos a sortear los otros 2 partidos, los cuartos de final. Muy bien, entonces las hermanas Alayeto y Ciar y Ale quedan exentas y vamos a sortear los otros cruces. Exacto. Vale. Necesitaríamos una mano inocente que yo le pediría a alguien del público, pero claro, está un poco complicado. Por aquí veo una mano, no sé si es inocente, pero desde luego, con vuestro permiso, de las más guapas que hay por aquí. Por favor, Andrea Ballester, un aplauso para la mujer del pádel. Andrea, vamos a ver. Gonzalo, ¿qué bote primero cogemos? Vamos a comenzar sorteando entre las parejas 5 y 6 cuál va a cada parte del, 5 y 6. Del grupo. Yo no sé si nos pueden poner el cuadro sí, femenino. Que sí. Para que podamos ver 5 y 6, que van a ser Marta y Lucía y Cecilia y Carolina. Bueno, ahí lo tenemos. Le vamos a sortear, como hemos dicho, entre las parejas 5 y 6. Una irá en la parte superior, que sí, se enfrentará teóricamente en semifinales contra Mapi y Majo, y la otra pareja irá contra Ale y Ciar. Correcto. La primera bola que sacaremos será la que se enfrentará contra las hermanas Sánchez Alayeto. Muy bien, pues vamos a ver a quién le toca. Ah, tiene trampa. Se abre la bola, Contra las hermanas. Esta es la pareja que se va a enfrentar a las número 1, a las hermanas Alayeto, que son Carolina y Cecilia. Carolina Navarro y Cecilia Reiter. A ver, sí. Ahí. Perfecto. Vamos a sacar de todos modos el otro papelito para que vean que el no, sorteo es puro. O sea, que si hay bolas calientes lo hemos hecho antes ya. Exacto. Y que ahora no va. No, no, es broma, es broma. Eso es la Champions solo, como hoy. Vale, cuadra, ¿no? Entonces tenemos a Lucía y a Marta, Lucía Sainz y Marta Ortega, que van a jugar con Iciar y con Alejandra Salazar. Si ganan. Una de esas 2 parejas jugará con la ganadora. Bueno, entonces ahora vamos a sortear las parejas 3 y 4. Que se enfrentarán o bien contra Carolina y Cecilia o bien contra Lucía y Marta. Correcto. Primero, la primera se enfrentará contra Carolina y Cecilia. Vale. Por seguir el mismo orden. Cata Tenorio y Marta Marrero. Que van a jugar contra Carolina y Cecilia, hemos quedado. Contra Carolina y Cecilia, Gonzalo. Efectivamente. A ver que aparezca en el cuadro. Ahí estamos. Y ya por último. Y ahora, la única pareja que nos queda, que es Elia Matreyain y Patti Llaguno, que van a jugar con Cata Tenorio y con Marta, ¿verdad? Contra Marta, Gonzalo. Exacto. Marta y Lucía. Bueno, la verdad es que cualquiera que saliera, los grupos eran todos complicados, o sea que... Bueno, pues entonces hay el horario. Los horarios los publicaremos mañana por la mañana. Mañana por la mañana. En la página web de World Padel Tour. Bueno, pues entonces ya está
definido el cuadro femenino y yo voy a aprovechar a hacer una pregunta brevemente. No puedo hablar con todas. Si me permitís, vamos a hablar con las número uno y, si os parece, con Marta y Lucía, que son las debutantes. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo es esto de estar aquí con las mujeres a las que supongo que admirabas desde hace mucho tiempo? Pues como tú has dicho, las admiro desde que era muy, muy pequeña y las llevo viendo durante mucho tiempo. Y poder tenerlas al lado es lo mejor que podía pasarme. Bueno, quiero decirles que Marta Ortega ha sido campeona del mundo en todas las categorías de pádel y les aconsejo que retengan este nombre porque dentro de unos años van a oír hablar mucho, mucho de ella. Lucía, ¿tú qué nos cuentas? Yo, nada, que estoy muy contenta de estar aquí y a dar lo máximo junto con Martita y suerte a todas. Bueno, y vamos a hablar ahora con Majo y Mapi. Yo voy a hacer una pregunta común porque como no sé distinguirlas, bueno, yo creo que a lo mejor sí, porque una vez jugué un pro-am contigo. Pero me es imposible, tú eres Majo. Vale. Números uno del mundo. ¿Qué hay que hacer para llegar? Bueno, entrenar mucho, hay mucho sacrificio y mucha disciplina por delante. Bueno, cuidarse también y bueno, pues entrenar, pero disfrutar de lo que hacemos y bueno, intentar dar lo mejor de nosotras en cada momento. Vale, si ahora toda esta gente que está aquí tomando algo en platea, ¿cómo animarías tú a la gente para que se acerque a IFEMA del 17 al 21? ¿Qué van a ver allí? Bueno, creo que van a haber buen pádel, sobre todo en el caso de las chicas, el año ha estado muy disputado, así que lo que aseguramos es que va a haber mucho espectáculo y mucha lucha por parte de todas. Muy bien, muchas gracias a todas. Un aplauso, por favor. Aplauso muy fuerte. Un aplauso fuerte para todas las mujeres que van a garantizar, desde luego, el espectáculo en este Estrella Damm Masters Finals. Bien, pues ahora vamos a llamar a las parejas masculinas y vamos a comenzar por la número 8, una pareja mítica ya del pádel mundial, Gaby Reca, Seba Nerone. ¡Aplauso! Atención, planta tercera, aplauso. Gaby Reca. Vamos ahora con la pareja número 7, plenamente española, Jordi Muñoz, Adai Santana. La pareja número 6, un aplauso fuerte para Miguel Lamperti y Adriana Alemandi. ¡Vamos, palco! Habitualmente estamos acostumbrados a ver a Juan y Mieres con Pablo Lima, que está lesionado. Esta vez va a jugar el máster junto a él. Chico Gómez, Juan y Mieres, pareja número 5 del mundo. Chico, Juan y...
Vamos ahora con la pareja número 4, un clásico también dentro del pádel mundial. Cristian Gutiérrez, la muñeca mágica, Mati Díaz. Número 3 de este Estrella Dama Master Finals. Retengan también este nombre. Desde Sevilla nos llega Paquito Navarro, más alto que nunca. Ha mejorado mucho con Maxi Gravi, el de pareja. Vamos ahora con quienes van a ser cabezas de serie número 2, Sanio Gutiérrez, Maxi Sánchez. Y ahora yo quiero dirigirme a las personas que no tienen nada que ver con el pádel y que están aquí en platea hoy, que están ahora tomando una cerveza, un refresco, un vinito. Yo solo les voy a pedir un aplauso esta noche, y va a ser ahora. No les voy a molestar más. Miren, en este Masters Finals de Estrella Damm se va a despedir la mejor pareja de la historia del pádel. Aunque ustedes no sean aficionados al pádel, créanme, por favor. Es gente que dentro de 30 años seguiremos hablando de ellos. Son fantásticos, son inigualables. Y la última vez que les vamos a ver juntos va a ser dentro de unas semanas en Madrid. Les pido, por favor, a la primera, a la segunda, a la tercera planta, a todos, un aplauso para Juan Martín Díaz y Fernando Velasteguín. Pues ya estamos aquí preparados, vamos a solicitar otra vez a Gonzalo y Andrea, por favor. Vamos a hacer el sorteo. Gonzalo, ahora más ortodoxo. Sí, vamos a hacer ortodoxo. Un sorteo un poquito diferente. Ocho parejas, en ¿no? este caso juegan ocho parejas, juegan cuatro en un grupo A y otras, las otras cuatro en el grupo B, jugarán entre ellas. Todos para, contra todos, todos liguilla contra la primera todos, fase, en cada, ¿no? Efectivamente, sistema liguilla tipo Champions. Y luego habrá unos cruces entre los dos primeros de cada grupo para, en las semifinales para definir la final. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar sacando de abajo arriba. Primero las sortaremos la pareja 7 y 8. La primera bola que se saque irá al grupo A y la segunda bola al grupo B. Y así haremos exactamente igual con todas las parejas. Entonces, ¿podemos ver, por favor, ya el cuadro aquí en pantalla? Si sois tan amables, compañeros. Aquí está, y efectivamente, como nos comentaba Gonzalo, el grupo A de los cabezas de serie número 1, Juan y Vela, y el grupo B de Sanio y Maxi Sánchez. Bueno, pues suerte. A ver, Andrea.
¿Puedes? Sí. Adai Santana, Jordi Muñoz. En el grupo A. Va al grupo de Juan y Vela, ¿no, Gonzalo? Sí, sí, al grupo de Juan y Vela. Y ahora, simplemente para confirmar, aquí tenemos a Gaby Reca y Seba Nerón, efectivamente, que van a ir al otro grupo, Alde Sanio y Maxi Sánchez. Bueno, sorteamos ya las parejas 4 y 5. 4 y 5 que igualmente, ¿no? Cada pareja irá la primera al grupo, irá al grupo de Juan y la, y Vera, y la segunda al grupo de Sanjo y Maxi. ¿Eh? 5 y 6. Perdón. 7 y 8 y ahora 5 y 6, correcto. Juan y Mieres y Chico Gómez. Juani, lo tuyo con Juan y Vela. Bueno, el año que viene ya va a cambiar la cosa, pero no hay más remedio que te enfrentes con ellos hasta el final. Y ahora entonces aquí es efectivamente Miguel Lamperti y Adrián Alemandi que van a ir al grupo de Sanio y Maxi. Bueno, y entonces nos queda por nos queda sortear solo ya. Uno por sortear las Exacto. parejas 3 y 4. Cristian Gutiérrez, Mati Díaz van a ir al grupo A de Juan y Vela. Y entonces quedan Paquito Navarro y Maxi Graviel, que van a ir al grupo B, imagino, ¿no? A ver, Andrea. Maxi, sí, si no ha habido ninguna equivocación, tiene que ser así. Real Madrid, Schalke 04, efectivamente. Bueno, pues ya está completado el sorteo y vamos a pedir, lógicamente no podemos hablar con todos, pero Paquito Navarro, bueno, vamos a ver. Maxi, ¿qué has hecho con Paquito? ¿Qué pastilla le has dado para que el tío haya, se haya serenado y haya dado lo mejor que tiene dentro estas semanas que habéis ganado dos torneos, habéis ganado a Juan y Vela, en fin, cuenta. Bueno, no sé, yo no había jugado nunca dentro, bueno, no había compartido un momento con él dentro de la pista, pero la verdad que estaba mucho más tranquilo de lo que yo lo veía como rival, ¿eh? No sé qué tomó, pero algo se ha tomado. Maxi Graviel, que ha hecho un trabajo sensacional, por supuesto, jugando él y también, yo creo que serenando o haciendo algo especial a Paquito Navarro, este hombre que todos reconocemos que tiene un talento sensacional y que, Paquito, por fin has dado lo que todos queríamos que llevabas dentro. ¿Qué ha pasado? A ver, cuenta. Bueno, yo creo que Maxi me ha sabido transmitir esa tranquilidad, ese saber estar, esa confianza. Y bueno, también ha coincidido que nos hemos renovado, hemos cogido una pareja con mucha frescura y, bueno, al final de temporada se ha notado un poco, ¿no? Así que, bueno, agradecerle porque ha sido corto, pero intenso y muy bueno. Enhorabuena, el año que viene van a jugar otras parejas distintas y, bueno, ¿qué les voy a decir? Pues que estamos ante unos mitos del deporte, que si se dedicaran al fútbol, pues sería como si Cristiano Ronaldo y Messi, por ejemplo, pudieran jugar o si fueran pareja de dobles, Federer y Nadal. Esto de las despedidas, cuando una pareja se separa después de tantos años, ¿cómo se hace, Fernando Velasteguín? Es la primera vez que me voy a separar después de tantos años con alguien, pero vamos a intentar estar concentrados en la cancha lo que dure el partido y tratar que lo de afuera, porque es la primera vez que, bueno, tanta gente viene a vernos y muchos amigos van a querer estar. Hasta vino un amigo mío de Argentina que es bastante mufa, o sea que no sé cómo me puede ir en este torneo, pero vamos a tratar de pasarlo bien partido a partido y yo creo que va a ser un torneo que quizás en otros años hubiéramos tenido más presión. Yo creo que este año lo vamos a disfrutar un montón y vamos a pasarla bien en la cancha. Mufa es gafe, ¿no? Muy gafe. Muy gafe. Pero bueno, estuvo en Córdoba
hace 10 días y no fue bien. Cortó un poco la racha porque hacía 3 años que no venía a ver y que perdíamos siempre, así que a ver qué tal en el máster. Juan, después de más de 10 años juntos, ¿tú en algún momento te planteaste cuál sería el día en que llegaría, que terminaríais de jugar? No sabía exactamente, pero sabía que algún día tenía que ser. Creo que es un buen momento. Nunca pensé que cuando dejemos de jugar juntos, dejáramos de jugar juntos, todavía seguiríamos ahí arriba o siendo competitivos tanto como lo pudimos ser este año. Pero bueno, creo que es normal. Son 13 años aguantándonos unos al otro y creo que hasta es sano para los dos. Creo que va a ser difícil el año que viene, después de tanto tiempo, jugar con un tipo que estás acostumbrado a un montón de cosas. Pero bueno, estoy contento de jugar con Juani. Es una motivación nueva para mis últimos años de carrera. Bueno, pues es un privilegio teneros aquí y es un privilegio poderos disfrutar, aunque sea una última vez. No se lo pueden perder. Del 17 al 21 de diciembre, pabellón 12 de IFEMA, Estrella Damm Masters Final. Ahora invitamos a todos, medios de comunicación, amigos, vamos a tomar algo y hablar de pádel, por supuesto, en la tercera planta. Un aplauso. Solicitamos a las chicas también que se pongan aquí para la foto de familia de despedida. Y, por supuesto, están a disposición de los medios de comunicación. I need you to